Bueno, eh, ya desde hace casi un año estamos haciendo clases habituales de Tai Chi Chikun los jueves en horario de 16:30 y los, los sábados en la mañana en horario de 9 de la mañana. Eh, si nos atenemos a al término Tai Chi y Chikun, eh, Tai Chi quiere decir una de sus traducciones armonía en movimiento, es decir, es ese estado de salud, vamos a decir, integral, física, vital, emocional y mental, eh, y también es un estado especial eh, de, de actitud mientras se practica, eh, por eso también se traduce como meditación en movimiento, que se de diferencia del de concepto habitual que tenemos de meditación. La parte chikún es eh, la parte en que se trabaja la vitalidad eh, en el tai chi. Chi quiere decir vitalidad o energía y con trabajo. Es decir, eh, son técnicas que nos enseñan a manejar nuestra propia energía. Eh, bueno, dadas las características del tai chi, eh, solemos identificar todo aquello que es un poco más lento con personas de edad más avanzada. En cambio, el tai chi eh, en China, que es originario, lo practican desde los niños hasta los ancianos. Es decir, como método de aprendizaje, justamente se utiliza esa forma pausada, lenta, como facilitador del aprendizaje, que además tiene un sentido práctico, porque la idea es que uno incorpore esa actitud de calma, es decir, no estrés para después aplicarlo en la vida cotidiana.